¿Qué pasa? ¿Dónde está la música? Música. ¿Qué pasa? Oh. Música. Música. Sí. Jack Michael nos recuerda que un estímulo es un cambio de energía que afecta al organismo a través de sus células receptivas. Y es esta noción de cambio energético la que supone que tanto la aparición como el cese de un evento pueden funcionar como estímulo y pueden tener efectos evocativos. De acuerdo a la definición de Michael, vemos que la respuesta de orientación del bebé es evocada por el cese y no por el inicio de la música. Este clip nos permite no solo entender la naturaleza de un estímulo, sino comprender algunos modos de respuesta, como la respuesta de orientación, definida por Pavlov como el reflejo dirigido a un estímulo saliente. A lo largo de nuestra historia de aprendizaje, la respuesta de orientación se condiciona a múltiples estímulos, dando lugar a lo que conocemos como respuestas de observación, que son prerrequisitas o facilitadoras del aprendizaje discriminativo. En otras palabras, para aprender una relación de estímulo debemos prestar atención u orientar nuestros órganos sensoriales a dichos estímulos. Esto explica por qué terapeutas ABA dan gran importancia a que el estudiante desarrolle control de estímulo por los materiales instruccionales y para ello solicitan de sus estudiantes que miren a los estímulos relevantes antes de reforzar. Observamos también en este vídeo un ejemplo de respuesta automoldeada. Respuestas automoldeadas son generalmente acciones independientes de aproximación a una fuente localizable de estimulación reforzante, como lo vemos aquí en la aproximación que hace el bebé hacia el altavoz del que procede la música. ¿Has comprendido los conceptos de estímulo, respuesta de orientación, respuesta de observación y respuesta automoldeada? Te recomendamos también las lecturas para ampliar en la descripción.